yo le dije que había mucha ventaja en irse a Miami, que tenía a Walt Disney ahí a una hora y media, y con eso se calmó. Y con eso dejó ya la lloradera. Entonces, pues, es cuestión de mentalizarse, ¿no? Mentalizarse. Claro, yo no voy a abandonar a Chicago, ¿no? Yo voy a seguir yendo a Chicago, pues tengo muchos amigos allá. De hecho, durante la temporada tenemos una visita allá con los Marlins. Y pues durante fuera de la temporada pienso ir una vez al año. El United Center. ¿Sí? Los Bulls de Chicago, sí. Porque te lo pasaba allá. Sí, sí, me lo pasaba mucho allá y viendo los Bulls y disfrutaba mucho cuando ganaban. Y después de los juegos esperaba cerca de los camerinos, la gente pues saludaba y no, era un momento muy, muy, muy agradable. ¿Qué hablaron con tío Epstein al momento de las reuniones? Porque parecía que iban a llegar a un acuerdo en algún momento para quedarte en Chicago. Y bueno, ¿qué hablaron con él? ¿Y qué tan difícil fue salir de Chicago sabiendo que has estado toda tu vida en ese equipo? Sí, bueno, yo, como te digo, hablamos muy bien y quedamos en una buena relación. No fue tan difícil, no, porque ya yo quería un nuevo aire, un nuevo ambiente y obviamente se presentó esta oportunidad y ahí estamos cerquita, más cerca de Venezuela y pues muy contento de estar allí con los Marlins. ¿Qué tan importante fue Ossie Guillén, ¿no? El tomar la decisión, la presencia de Ossie Guillén para tomar la decisión de ser cambiado, dado esa cláusula de no cambio que tenías en tu contrato? Sí, no, fue muy importante, ¿verdad? Que pues gracias a Ossie por pues hablar y expresarse de una manera tan bonita ante la gerencia y pues ahora hay que cumplirle, ¿verdad? Que estamos trabajando fuerte, duro, para que pues para no defraudar. ¿Qué esperas para este año, Carlos? En las Grandes Ligas dijiste que quedas al final agente libre en tu contrato, que renunciaste a la cláusula. ¿Qué esperas para este año en tus expectativas para los Marlins? Mantenerme saludable, ayudar al equipo de los Marlins y pues seguir siendo bendecido por Dios, de verdad que pues es una nueva oportunidad, como te dije, un nuevo reto y pues queremos cumplir. Carlos, has dicho anteriormente que después de que terminara tu contrato con Chicago te ibas a retirar. ¿Eso sigue en pie o piensas buscar un contrato para como dije anteriormente, se lo dejo en la mano a Dios y cuando Dios quiere que yo me retire, pues hasta ahí allí cuelgo los guantes.